Gracias por estar, Guillermo, bienvenido, ¿eh? No, no, al contrario, gracias por la invitación. ¿Qué estado ves que tiene en este momento lo que llamamos Movimiento Nacional y Popular? Yo lo veo muy bien. El peronismo impidió el desembarco oligárquico a través de un personaje nuestro, pero que piensa como ellos, y demostró sobre todo el dinamismo que tiene. Así que estamos bien. Ahí, en términos no de la medición del tiempo, pero sí en los últimos 100 años, dos expresiones muy claras de lo que comúnmente se cita como movilidad ascendente, pero además tiene como valor agregado el aumento del Producto Bruto Interno, la generación de empleo. Pongamos el periodo 53-55, 2003-2015. Parece poco tiempo en 200 años de vida de un país. Sí, sí, es poco. Es poco, medido así. Está claro que es poco. Pero hubo otros momentos también en que tendríamos que, en ese proceso histórico, reconocer. Obviamente tenés los procesos emancipadores, tenés el gobierno del Brigadier General, tenés otros momentos históricos. Pero bueno, desde el peronismo está claro que hubo dos décadas ganadas, y estas son las que vos acabas de mencionar. Meses más, meses menos, estamos ahí. Con una situación inercial inevitable, que es el arraigo, ¿no?, en el campo popular, porque no es que empezó, terminó y quedó sesgado allí, sino que hay una proyección que genera también una demanda, ¿no? Esta historia de casi una especie de ciclo donde los sectores medios se van empobreciendo y van buscando de nuevo la respuesta de un gobierno más popular, más inclusivo. Ese saldo va quedando, no es posible explicarse sino porque del 17 de octubre del 45 para acá, generaciones nuevas sigan memorando ese suceso como un suceso crucial en la historia de la Argentina. Bueno, ahí tenemos que hacer un reconocimiento a nuestras madres, porque a pesar de las torturas, los fusilamientos, los desaparecidos, nuestras madres en el seno de su hogar siguen haciendo hijos peronistas. Uh-huh. Así que eso se lo debemos a nuestras mujeres. Entonces, esta conversación comenzó diciéndome cómo ves el Movimiento Nacional y Popular, y yo lo veo bien, yo lo veo con mucha dinámica. Y esto que nos está aconteciendo es un paréntesis, hay que entenderlo como tal. Ahora, pero ahí, ojo, este paréntesis se dio porque este hombre fue muy audaz, se paró frente a la televisión y dijo: vótenme que vengo por pobreza cero, que es un mandato peronista, es un mandato de Eva. Vos tenés clavado en tu memoria el mandato que te da Eva, de que el trabajo del peronista solamente termina cuando se termina la pobreza en este país. Así que eso merece que algunos compañeros, porque entendiendo que ese era un mandato del peronismo, porque no lo iba a votar. Entre el 6 y el 8% de los nuestros lo votaron a él. Con lo cual, como el 6 y 8% de los nuestros lo votaron a él, recuperar los votos peronistas que no votaron nuestra fórmula para un peronista es sencillo. ¿Pero qué es pobreza cero en la visión liberal o neoliberal? No, yo no me interesa. A mí lo que me interesa es sé lo que es pobreza cero. Lo que es pobreza cero para un peronista. Él lo dijo. Ajá. Fue más audaz que el nuestro. Él lo dijo. Y entonces algunos de los nuestros, confundidos, lo votaron. Ahora, lo que tengo que hacer es recuperar esos votos. Y esos votos solamente los recupero con una militancia peronista, pero están muy sencillos. Ahí, hay algunas personas que han maltratado a ese votante. Lo maltratan. Sí. Conceptualmente se ha maltratado. Sí, por eso hay un 6-8% que no nos acompaña. No, es cierto. Si vos, hay muchos de los nuestros que hablan con demasiadas esdrújulas. Viste que las esdrújulas no se entienden. Hay que volver a hablar con palabras. No es natural. Es volver a hablar con palabras graves y agudas. Por eso nosotros decimos que este es un proyecto oligárquico. Aparte de que, porque técnicamente es correcto, porque al único que le interesa tener los alimentos caros, esa es la oligarquía, porque la oligarquía, la mitad de la comida que vos consumís se hace sobre tierra alquilada. Entonces hay una relación directa entre el fruto producido por esa tierra alquilada a los pequeños y medianos productores, que es el precio de la comida, y el precio del alquiler. Cuanto más cara esté la comida, más te puedo cobrar de alquiler. ¿Quiénes son los oligarcas? Y los dueños de la tierra que le alquilan a los pequeños y medianos productores. Lo que pasa es que hicimos durante décadas análisis pensando que esa era una categoría anticuada, vieja, de modé, y la verdad que no, se vio en el conflicto de la 125. Cuando vos rastreás
los poderes firmados al interior de las personas jurídicas, te volvés a encontrar con las mil familias. Uh-huh. Te volvés a encontrar con las mil familias. Buscá los poderes sí. de todas esas personas jurídicas claro. que son dueñas de la tierra, aunque se haya particionado. En las personas jurídicas sí se particionó. Uh-huh. Cuando vas a quien firma los poderes... Son siempre los mismos. Son siempre los mismos. Y este... Son siempre ellos los mismos escribanos, las mismas... Bueno, sí. Lo entonces... cierto es que con ese escenario, hablar cuando te hablan de unidad es medio complicado, ¿no? Porque no... ¿Por qué? Uno no sabe con quién va a terminar uniéndose en ese ¿Cómo? Sentido. ¿Cómo? Te vas a unir con todos los que no expresen el proyecto oligárquico. Ajá. Te vas a unir con todos los que no viajaron a Davos. ¿Cuántos viajaron a Davos? 20, 30 tipos. No, uno. De los nuestros, uno. Ah, sí, sí. Ah, claro. Bueno, entonces yo estoy hablando de unidad dentro del peronismo. No sé qué unidad estás hablando. No, está bien. No, el otro discurso, el discurso, digamos, de... El discurso por la galería, el apoyado por los medios, el que habla de una Argentina. Pero Perón decía que, mira, cuando tuve todos los medios perdí la elección, las ganaba cuando no tenía ninguno. Tampoco. Nosotros tenemos que volver a hablar con estas radios, tenemos que volver a hablar con los folletines que hacíamos en la universidad, con las revistas barriales, con las paredes. Y tenemos que hablar fundamentalmente en el seno de la familia. Porque ese 6-8% de votos, si vos convencés a tu cuñado, ya recuperaste uno. Claro. Y seguramente que tu cuñado es difícil. Claro. Bueno, tenés que tener la paciencia para convencer a tu cuñado. El lugar primario para militar es la familia. Un afiliado peronista tiene que tener una pareja peronista, por definición. ¿Está bien? Si no, algo está haciendo mal los sábados a la noche. Después que avanzaste sobre las parejas, tenés que tener una familia, la familia peronista, con paciencia, con tranquilidad. Si los tiempos históricos juegan a tu favor. Mira, solamente a los 15 días de estar en el gobierno, ya los precios de los alimentos eran tan brutales que ¿quién va a defenderlo en el seno familiar? Todavía te falta la que llegue la luz, todavía te faltan las tarifas, todavía te falta que definitivamente empiece a tomar decisiones, porque todavía está tranquilito. ¿Cuál es el plan, no? Todavía está tranquilito porque tiene temor al tema de la gobernabilidad. Por eso se expresan brutalmente, pero no generalizadamente. Todavía tenés este chiquito que se hace el neo-keynesiano y que dice, y todavía tener... Entonces, esta dicotomía se resuelve a partir de junio-julio. Julio llegan entre un déficit fiscal y cuasi fiscal entre 8 y 10 puntos del PBI. Ahí inexorablemente van a tener que hacer lo que... Bueno, y entonces los muchachos, si nosotros en el seno familiar esperamos con paciencia que ellos vayan desplegando su modelo, tenemos ganado el debate. Sin enojarnos, sin violentarnos, sin... Y nosotros recuperamos los votos en el seno familiar y la próxima elección la ganamos sencillo. Estoy hablando a los peronistas. Sí. ¿Cómo empezaste, Moreno? ¿Cómo empezaste caminando? Y a los 14 años, en un acto relámpago que estaba organizando Julio Guillán, en Foetra, ¿te acordás de Julio Guillán? Sí, dirigente telefónico. Claro, claro. Y ellos estaban confrontando ahí con la dictadura de Onganía. Y mi hermana era delegada de Foetra. Y yo la escuché en una conversación telefónica dónde se encontraban, cómo era este tema, viste, de esa época era, viste que... ¿Cuántos años tenías vos? Y yo 14. 14. Ya, me lleva 5, tenía 19. Y yo como el mandato familiar que vos tenés que cuidar a tu hermana. Claro. ¿Tenés hermana vos? Sí, sí, por supuesto. ¿No la cuidás? Sí, sí, claro. Bueno, yo cuidaba a mi hermana. Cuando me quise dar cuenta, era el primero en la fila. Pero del otro lado había un escuadrón de eso de los federales, ¿te acordás? Que sacaban como una escopeta, sí, claro. Que la abrían al medio y metían un cartucho de gas lacrimógeno que salía a 2 kilómetros por ahí. Vos lo veías venir y te daba tiempo para correr. Sí. Bueno, era como... Más romántico. Sí, claro. No fue los 76 ya. ¿Vos sabés que eso... Eso yo estudié en La Plata, ¿no? En el secundario, el nacional. Se calentaban de nuevo con un encendedor y largaban un poquito de aire. Y los muchachos, después de que pasaban los cosacos pisoteándonos, lo calentaban para rajarse de la clase y esas cosas. Claro, porque salía de vuelta. Y se activaba de nuevo. Nosotros íbamos a buscar a la chica del Normal 4. Ajá. Yo fui del Mariano Moreno, ahí claro, claro. Rivadavia y Billing. Sí. Y entonces íbamos a gustar, pero les tirábamos una bombita de Gamexane, ¿te acordás? Con la liga. Claro, que y se levantaba. Claro, entonces le puntabas bien, la pared, tiraba, entraban por la ventana y ahí salían las pibes y nos íbamos. Bueno, pero está muy cosas, bien. Cosas divertidas. El Mariano Moreno y el Liceo número 4. ¿Cómo ves a los pibes hoy? Los veo muy bien. Ajá. Sí, los veo muy bien, los veo con buena cantidad de hormonas en el cuerpo como corresponde, los veo bien.
Los veo muy bien, los veo muy bien. Cuando... Eso no significa sí, a ver. Que puedan conducir la totalidad, ajá, ¿está bien? O sea, la totalidad se conduce desde el Consejo Superior del Movimiento, ahí tenés la rama juvenil, ahí tenés la política, tenés las mujeres y tenés la gremial. Esa es la conducción superior del movimiento, pero a los pibes los veo bárbaros. ¿Qué pasó con el tramo final, el vínculo con el sindicalismo, con el movimiento obrero, en la gestión que terminó? ¿Qué pasó? Me parece que hay que revisar algunos temas y sí, eso no fue quizá el mejor hallazgo, está bien lo que estás preguntando. Y cuando se habla de kirchnerismo y no peronismo, hay gente que quiere sintetizar. Yo creo que ahí Kirchner decía, no, esto lo dice siempre José Luis Casares, que es el compañero que dirigente sindical de la CGT Zona Norte y que nos acompaña. Nosotros siempre vamos caminando y hacemos, en el acto hay tres discursos centrales, el presidente de la CGE, el sector empresarial, el compañero que expresa el movimiento obrero y bueno, nosotros que expresamos un poco más allá de la política, o el sector político. Entonces el compañero del movimiento obrero siempre dice que cuando nos quieren bajar el precio, nos dicen kirchneristas, en realidad somos peronistas, ¿está bien? Quizás dentro del Frente para la Victoria había otras expresiones que, bueno, adoptaron esa situación y se sienten cómodos diciéndose kirchneristas, pero nosotros somos peronistas. Ahora, ¿vos pensás que ese sector que ensanchó esa visión frentista... Sí, un poquito ensanchó, ¿no? Un poquito. ¿En situación de derrota va a ir escapándose? No, ¿y a dónde van a ir? No hay lugar. ¿Y a dónde van a ir? No hay lugar. ¿Y a dónde va? ¿Por qué van a hacer eso? ¿A dónde van a ir? No, yo creo que los progresistas hicieron un muy buen trabajo. Todos los progresistas votaron la fórmula. Lo que no conseguimos que todos los peronistas voten la fórmula somos nosotros. Por eso nos tienen que dejar con paciencia que le hablemos a los peronistas y no sentirse ofendido porque uno le habla a los peronistas y dice, che, pero vos me estás excluyendo. No te estoy excluyendo. Estoy trayendo a los que no me votaron. Si ya me vos ya me votaste y seguís, bueno, déjame traer de vuelta a los que no me votaron. Esa es la estrategia correcta. Es una suerte de autocrítica. Si todo el peronismo, pero claro, no hay ninguna duda. Si todo el peronismo vota la fórmula y los progresistas también, ganamos otra vez por 10 puntos, 12, 15 puntos de diferencia. ¿Qué es lo que va a pasar el año que viene? Pero en eso nos tienen que reconocer. Si todo el mundo hace el discurso de Cristina, la única que puede conducir el Frente para la Victoria, porque al menos la única que yo creo que puede conducir el Partido Justicialista lleno de peronistas y el Partido Comunista lleno de comunistas. ¿Vos conocés a alguien más? No. Bueno, entonces, en ese momento no. No, claro. La verdad, y sabés lo que es juntar todo eso. Entonces, o lo hacía Perón, o ahora lo hace desde esa conducción. Entonces no hay nadie más. Ese es un lugar indiscutible de Cristina. Ahora necesitamos que todos los peronistas voten la fórmula peronista que acompaña el Partido Justicialista, que no fue lo que pasó la última vez. Y no es un problema de dirigente, es un problema de gente. O sea, nosotros tenemos que, los peronistas, tenemos que militar en la próxima elección para que todos los peronistas voten de vuelta peronismo. Ahora, no es simple la estrategia. Yo te entiendo claramente. El tema es que, por ejemplo, hay cierto sector que se ve defraudado. Hay tipos que votaron la cabeza, qué sé yo, Bocio, diputado nacional. Chico. Mirá si te vas a pelear. No tenés chico. Te pregunto porque la gente... ¿Vos chico? ¿Tenés chico? Sí, por supuesto. Treinta y tantos. ¿Y vos te vas a pelear con tu hijo? No, para nada. ¿Y entonces? Por eso te dije que los pibes están muy bien también de hormonas. Pero no pueden conducir la totalidad. Está bien. ¿Está bien? Que tú, puedes tener dos, un pibe le diga a otro, bueno, adjetivos calificativos. Bueno, sí. Son pibes. Bueno, está bien. Son pibes. Está bien. Ahora vos a esta edad, que ya peinamos Canalo 2, que por ahí tenemos nietos, los adjetivos calificativos, sobre todo los que no son recuperables, vos entendés lo que te digo, claro. Los utilizás con mucha prudencia. Entonces, claro. Bocio es un chico de 30 y pico de años que, teóricamente, como viene esto, va a vivir hasta los 90, 95. ¿Sabes cuántas veces va a cambiar? Siempre dentro del peronismo. Está Entonces, bien. Los pibes también, no, mirá si te vas a enojar con Beda Herrera. ¿Cómo te vas a enojar? ¿Cómo te vas a enojar con Romero de Mata? Pero si aparte se pusieron bloques justicialistas, cuando el peronismo tenga su presidente legal y legítimamente elegido y por lo tanto defina los vectores centrales de nuestra política, el Frente para la Victoria y el bloque justicialista, en esas políticas definitorias que ordene el presidente del partido, se indique cuáles son, bueno, ya está. Y si no, está claro, dejaron de ser peronistas. Si dejaron de ser peronistas, ya está. Pero escúchame, hoy tenés ministros en el gabinete de Vidal que dicen que son peronistas. Sí. Bueno, tenemos peronismo por todos lados. Entonces es importante que se empiece a definir
en la instancia partidaria una voz que diga, mire, en estos temas centrales, no en todos los temas, pero en estos temas centrales, el peronismo vota así. Y eso compromete. Por ahí tenemos hasta un ministro que se va, aquello, por ahí Todesca se va del INE porque dice que es peronista. Claro. Y que no puede acompañar un modelo oligárquico. No, ahora me di cuenta que Moreno tenía razón. Ajá. Esto es oligarquía pura, yo no lo puedo acompañar. Lo que pasa es que al principio estuve confundido. Todesca dice que es peronista. El mundo está en un estado recesivo, hay conflictos. Hay un tipo. No, pero el mundo no está. El mundo está en guerra. Sí. Estamos en la tercera guerra mundial. En cuotas, como dijo el Papa. No, pero. Está en la tercera guerra mundial, lo dijo el Papa. Nosotros lo dijimos ya por el 2012, no importa. Lo dijo Cristina, nadie. Lo dice el Papa. Uh-huh. En la última campaña electoral esto no se discutió. ¿Cómo no vas a discutir lo que dice el Papa? Podés acordar o no acordar, claro. Pero no discutir lo que dice el Papa. Uh-huh. La verdad que los militantes también tenemos que mirarlo para adentro, ¿no? En algún momento se pensó que iba a tener una incidencia directa en la interna el Papa de la política argentina. Bueno, no sé quién pensó eso. Pero hasta los diarios, ¿viste? Los diarios que tienen peso. Yo, ¿viste? La verdad, pensar eso es una. No es quitarle dimensión al que es el guía espiritual de 1.200 millones de católicos. No, eso no. Pero sí que no puede ser que el Papa diga un mensaje de las características como el que estamos mencionando y que, bueno, lo discuta. Yo hasta aceptaría, porque no hay infalibilidad papal cuando vos hablas de temas terrenales, bueno, está todo bien. Pero no podés no discutirlo. ¿Cómo no vas a discutir? Francisco dice que el mundo está en guerra. ¿Vos qué te parece? No, pero tenés que discutirlo. En la última campaña electoral no se discutió. Entonces, uh-huh. Fue una campaña tan light. Que sí. El primero que tuvo una consigna audaz se llevó la diferencia. Y el que tuvo la consigna audaz, hay que reconocer lo que fue él. Fue él el que dijo pobreza cero. Entonces algunos de los nuestros lo votaron. Ahora, hay un debate de formas todo el tiempo, pero no hay un debate de fondo. Por eso está fuera el Papa. Bueno, pero el tema somos nosotros los militantes. ¿Cómo se lo...? Teníamos que poner el fondo. O vos cuando pintabas BP en la pared era un problema de forma. No, por supuesto. Si te jugaba la vida. Y bueno, entonces los militantes tenemos que discutir. Yo le digo a los compañeros en general, le doy un consejo como veterano que soy, le digo, mire, ustedes no dejen que la información les anule el análisis. Ajá. Y esto nos ha pasado. La información lo que tiene que hacer es ratificar el análisis. Los compañeros tenemos que volver a analizar, tenemos que tener capacidad de entender lo que está pasando. Si el Papa dice el mundo está en guerra, y vos, de acuerdo a los dones que Dios te dio, y si estás de acuerdo en que el mundo está en guerra, te tenés que preparar para gobernar en un mundo en guerra. Uh-huh. Porque nuestra guerra no se va a terminar en 6 meses. ¿Eh? Cuando el peronismo vuelva al gobierno, el mundo va a estar en guerra. Y vos pensás que la política económica es la misma en un país si estamos en guerra, si no estamos en guerra, ¿no? No, por supuesto bueno, que no. Bueno, muy bien. ¿Y dónde se está reflexionando eso? En ningún lado. Muy bien, eso es lo que tenemos que empezar a hacer, que es lo que caracterizamos como importante. Hasta ahora estamos haciendo lo urgente, sí. Que es impedir que la oligarquía desembarque en nuestras costas. Después uh-huh. Tenemos que empezar a discutir lo importante, que es, en un mundo en guerra, cuáles son las mejores planes, programas y proyectos uh-huh. que van a construir ordenadamente la nueva década ganada, para ofrecerle a nuestro pueblo, que siempre va a ser, dentro del modo de producción capitalista, en un sendero de inclusión. Ahora, es difícil cuando te están apretando la víscera sensible del bolsillo, ¿no? Que la gente se concentre un poco en el debate, en el pensamiento, cuando te persigue con el tema de que el sueldo no te alcanza, te lo devalúan. Bueno, esa es la responsabilidad de los militantes, tendrán que dormir menos. Uh-huh. Tendrán que dormir menos, estudiar más. Parece la responsabilidad de los militantes. Si no, bueno, no todo el mundo tiene que ser militante y mucho menos dirigente. Pero uh-huh. los que tengan vocación de militar y los que tengan vocación de ser dirigente y los que quieren ser dirigentes todavía tienen que, aparte de eso, construir representatividad social. Uh-huh. Porque si no, ¿qué vas a tener dirigentes que no dirigen? ¿Cómo funciona esto? Uh-huh. Ahí tengo la impresión de haber corroborado a veces en carne propia que en crisis el peronismo ha rendido mucho mejor en la construcción. Bueno, los peronistas somos bravos, imagínate que en pocas semanas tenés la cantidad de afiliaciones que tenés. Y volvieron a aparecer en los actos, que esto sí te lo transmito, me volvieron a aparecer los veteranos de pelo blanco, a los cuales yo reivindico, ajá. Porque los de pelo blanco son la flor que sembraron Evita y el general. Uh-huh. Y la verdad que con sus hombros vencidos, cansaditos, empezaron a venir. Hay que escucharlo, ¿no? Hay que escucharlo. ¿Qué te parece? Aparte, cuando a esos son los que le cayeron las bombas, ¿viste? Uh-huh. Esos son los que tienen los amigos desaparecidos, sí, esos los claro. fusilaron. Mirá si tienen cosas para enseñar. Uh-huh. Mirá si tienen cosas para enseñar. Ahora, y bueno, ese es el peronismo, ahí tenemos que volver. Ellos enseguidita te buscan los votos. Si vos le das participación, uh-huh. ellos enseguidita te recuperan los votos que perdimos. ¿Están enojados con Cristina, por ejemplo, ellos? ¿Quiénes? Estos veteranos de peronismo. No, ¿cómo se van a enojar con Cristina? De ninguna manera, no. Cristina dio todo, no, eso no. Lo que me parece que por ahí
no tuvieron el suficiente lugar de participación y ahora se sienten, están, vienen. Pero aparte está bien, no es que criticaba, dije, bueno, uh-huh. está bien, muy bien. Y ahora cuando hay que poner el lomo, vienen. ¿Viste cómo somos los peronistas, cómo uh-huh. son los veteranos? Cuando te hace falta, es como la sopa caliente de tu vieja. Vos sí, ibas, sí. comías, pero al final volvías a la casa de la vieja sí. a comer la sopa caliente. Sí, sí. Bueno, esto es lo mismo. Los veteranos nuestros son la sopa caliente de la vieja. La enciclopedia parlante de, bueno, de la entonces historia. Entonces ellos van, te ponen la mano en el hombro, te dicen, tranquilo, no te enojes, aguantate uh-huh. esto, aguantate aquello. Viene un pibe y te dice, ¿viste el debate del otro? ¿Cómo no metiste un cabezazo? Viene un veterano y te dice, no te calenté, Guille. Dejate de bromar, no haga. Y entonces vos le haces caso a los... Está bien que los pibes tengan que ver con el tema de las hormonas, pero está bien los veteranos que te frenen un poquito. Y además hay una compensación biológica, lógica, natural, lógica. ¿No? Lógica. Por eso el jefe, el general, fue tan sabio que lo que hizo fue un movimiento con las cuatro ramas. Uh-huh. Y entonces las cuatro ramas se articulan en la mesa, van, discuten y ahí se toma la decisión. Tenemos que rearmar el Consejo Superior del Movimiento, pero previo sí. tenemos que reconstruir la herramienta electoral, porque en la última reforma electoral, sí. la del 94, uh-huh. está claro que la sociedad se organiza a través de los partidos. Nosotros hablamos de movimiento, pero eso no está expresado en la Constitución. Entonces, la herramienta electoral también la tenemos que tener, porque sí. finalmente es con la que vamos a elecciones. Aunque hay un discurso sistemático para... estigmatizar la política, ¿no? Poner la economía por sobre la política otra vez. La política siempre ordena la economía mientras la economía vaya transitando sobre carriles. Ajá. Ahora, el problema es cuando se va de los rieles. Cuando uh-huh. se va de los rieles tampoco la voluntad te ordena. Solo la voluntad no ordena. O sea, que la política conduce la economía, no hay ninguna duda. Uh-huh. Siempre, o sea, vos podés definir cómo querés la distribución del ingreso, cuánto puede ser tu balanza comercial, hay un montón de cosas, si vas a tener superávit o déficit presupuestario, todo eso hace parte de la voluntad. Ahora, cuando la economía se desordena, a veces que esto se llama crisis, uh-huh. a veces toma su propia dinámica. Y esto también lo tenemos que entender. Está bien. Si no, obviamente, no es que a la alianza le faltó voluntad política para quedarse en el gobierno, ¿está bien? No creo que a ellos le haya... Por ahí le faltó al presidente, pero eran toda una estructura claro. que no es por falta de voluntad política, uh-huh. porque hicieron malas cosas. Bueno, cuando va a hacer malas claro. cosas y eso es irreversible y eso se llama crisis, bueno, ahí... Estuviste más allá de se la... Se entiende lo que digo, sí, ¿no? Sí, perfectamente. Porque si no, pero ¿cómo es un discurso económico? No, muchachos. No, está digo, claro, por lo mientras menos... Mientras vos tengas la economía razonable, vos definís la velocidad de avance, freno, uh-huh. todo eso tiene que ver con tu voluntad y tu ideología. Ahora, cuando la economía se desmadró. Algunas consultas curiosas sobre la gestión, curiosas mías, sobre la gestión de comercio. Vos te sentaste en una platea privilegiada con algo que para muchos puede ser la burguesía nacional. ¿Existe esto? ¿Hay proyección para que esto exista? Sí, claro. Existen los empresarios que son el capital controlante de empresas, todas las empresas son argentinas. Eso, uh-huh. estos son los conceptos que a veces se utilizan. Las empresas multinacionales, yo ahora voy a decir que no existen, y el otro me dice, pero ¿cómo no existen? Y no, no, legalmente no existen, no existe la Inspección General de Justicia claro, Mundial. Claro, claro. Vos registrás tus empresas de acuerdo a las leyes que ordenan el cada mercado país, local. Claro, entonces, claro, sí, sí. está claro que lo que vos llamás empresa multinacional en realidad es una empresa nacional donde el capital controlante es Alén de la Frontera. Entonces, uh-huh. para hablar técnicamente, vos tenés empresas nacionales, lógicamente, como son la mayoría, la única que es una sucursal, que yo me acuerde ahora que es una sucursal, es bajo la lumbrera, la de Catamarca. Después todas las demás son empresas, la mina, cualquier claro. persona, o sea, cualquier persona jurídica de la que permite el Código de Comercio. Entonces, uh-huh. el controlante de esas empresas a veces es una familia extranjera, a veces es otra persona jurídica extranjera. Uh-huh. ¿Está bien? Sí. Pero vos tenés muchas empresas nacionales, naturalmente, que el capital controlante es argentino. En esto hay un debate, porque si en este momento alguna empresa, como dice Arcor, ¿y quién me garantiza a mí que Pagani en este momento no está? ¿Y quién? Nadie lo sabe. Nadie sabe. Nadie lo sabe. Por eso, entonces, lo que hay que entender cuando vos haces política económica es que el sistema te permite jugar con sociedades anónimas, que vos lo has aceptado, uh-huh. y entonces el bien común, que en este caso tiene que expresar el Estado, tiene que definir la línea de avance o la regla de juego para que en conjunto las empresas se ordenen en una dirección determinada. Claro, el capitán controlante de las empresas
define muchas veces los flujos de inversión. ¿Está bien? No uh-huh. el día a día. El día a día, bueno, a veces los flujos de mediano y largo plazo del capital controlante. Y entonces es importante tener ese capital controlante que define esa cosa. Por eso, eso es lo que más o menos podemos llamar como burguesía nacional. Porque está claro que ese es el sector que... Ahora, el problema lo tengo con las 1000 familias de Argentina, ¿eh? Ajá. Con, con las 1000 históricas, claro. Claro, yo lo tengo con las 1000 familias de Argentina. Sí, sí, o sea, sí, si vos bueno. me decís, este es un modelo de... En realidad es un problema de las 1000 familias de Argentina. ¿Esas 1000 joden esa burguesía nacional permanentemente? Bueno, lo joden en tanto y en cuanto lo que necesitan es la comida cara. Entonces, ajá. cuando vos tenés la comida cara, uh-huh. el salario... ¿Cómo se ordena el tema salarial? Vos tenés el salario, ¿qué hace el trabajador? Sea por quincena o por mes. Mentalmente guarda la plata que va a gastar en comida, más o menos sabe lo que va a gastar. Si vos tenés uh-huh. el precio de los alimentos caros, lo que podés guardar o gastar en otras cosas es muy menor. Al vos gastar en otras cosas y se te va deteriorando el mercado interno, claro. es muy sencillo, esto tampoco tenés. Bueno, el problema es que le metimos tantas esdrújulas sí. que después hacemos un modelo. No, y además hay una gran corriente de opinadores vernáculos que te van distorsionando todo el tiempo. De ¿no? El problema de la oligarquía es que quiere los alimentos caros, como están ahora. Ajá. Entonces, al tener alimentos caros, tenés salarios que no alcanzan, el primer uh-huh. se da a suprimir otro consumo, ahí se te dio el mercado y ahí te viene toda la historia. Ahora, igual se meten los cuernos entre ellos, porque, por ejemplo, vos pensás que estás acordando en un escenario que es familiarizado entre esas 1000 familias, pero por ahí te especulan con que quieren un dólar de 20-22, entonces no te exportan. No, entre ellos no, en todo caso con el que les hace el trabajo, que es el gobierno. Ajá. El gobierno, Macri no es de la oligarquía, te podés ajá. imaginar que un muchacho de primera generación de inmigrantes sí. no puede ser de la oligarquía. Está bien, está o, bien. Entonces no es Patricio, no es Patricio. Bueno, no estamos claro. hablando de lo mismo. Vos estás recorriendo, ¿ves dirigencia nueva en sí, el sí, rubro hay, sindical? Hay. ¿Ves? No solo nueva, sino que veo... que vuelven los veteranos y eso me pone contento. Ajá, me pone contento. Ajá. ¿Y la aspiración? Porque son los que dan todo y no piden nada, un veterano está. Ya está, ya claro. tiene su techo, tiene entonces lugar. Entonces te ofrecen todo y no te piden nada, está uh-huh. estaba. Después ya le estamos dando la señal a nuestros portaaviones que se empiecen a calentar motores, a ponerse en marcha. Pero, muchachos, claro, ahora no es de un día para otro esto hay que esto es un proceso, ¿viste? Uh-huh. Para hacer el panadero se levanta a las 4 de la mañana. Bueno, tenés problema en bajar un par de escalones. No, bajar para dialogar con la gente, no, porque pero el tema es... yo nunca subí. Y, pero te subieron, te maltrataron. Mi cargo más importante fue secretario general de la básica de mi barrio. ¿No? Ahí te votan los vecinos. Yo está nunca bien. Subí, no, eso de bajar. A una compañera una vez, un acto, dijo, qué grande Moreno que bajó a hablar con los hombres. No, compañera, yo subo. Yo soy de los peronistas que, como enseñó Perón, dijo, somos un gobierno esclavo de un pueblo libre. Uh-huh. El ajá. pueblo es libre y el ajá. gobierno es esclavo. Ajá. Era al revés. Y escucha, ese discurso cuando se lo contás a un pibe, yo te entiendo perfectamente porque tengo 61 años, pero cuando te escucha un pibe de 20 años que le decís esto. Y depende porque también le digo que no hay práctica, no hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo. Entonces te miran que vas con tu auto, manejás, laburás, es esto, vení, y los pibes se contagian de las dos cosas también, ¿no? Si vos te ponés también el vaquerito de onda y la cosa, y te vas, viste, con una minita, bueno, eso también. Pero si sos un tipo serio, sé las cosas, ¿cómo son los periodistas? Lo que pasa que en nuestra época hacer política era difícil. Ajá. Si te ponías en pavo real, te la ponían entre ceja y ceja. Ahora, como no, gracias a Dios, hicimos las por cosas suerte. Bien. Y ahora se nos llenó de pavos reales. Eso no sirve. Eso también es cierto. No sirve. Eso también es cierto. Bueno. Che, ¿le diste una mano a Bergoglio en ese paso por Italia con el tema números, con alguna cosa? No, te pidió nada el Papa. No, esos son temas que quedan. No, de ninguna manera. ¿Es un Papa peronista este? No, de ninguna manera voy a... No, el Papa es el Papa. No, lo eligió el Espíritu Santo. Ese día el Espíritu Santo eligió a su santidad. Y la prueba de la existencia del Espíritu Santo... es que con 200 años de existencia dimos un papa, ajá. uno de los nuestros. ¿Qué pueblo puede hacer eso? Uh-huh. Un pueblo maravilloso como el nuestro. Ahora, él es el papa, no, es el papa. Igual el papa. Él tiene inevitablemente, inexorablemente, un sentido de pertenencia. Me acuerdo del cierre en las Naciones Unidas citando al Martín Fierro, no es bueno, una casualidad, eso ¿no? No hay ninguna duda, él dijo, vengo de un país... él, si no era el papa y no estaba en Roma, lo decía como lo decíamos nosotros, pero muy alejado, dijo.
No, es obvio que cuando en Brasil dijo hagamos lío, lo que primero que lo entendimos, y quizás los únicos fueron los argentinos. ¿Cómo se traduce lío en portugués o en inglés? No, no hay. Bueno, ahora, eso simplemente nos da a nosotros la aptitud de entenderlo más rápido cuando habla, pero habla para el mundo. Habla para el mundo. Para alguno de los nuestros, sí. Porque es nuestro, resulta que lo mira, bueno, eso, viste, eso pasa en la Argentina. Imagínate vos que algunos critican a Maradona. Sí, claro. Es una cosa de loco. Claro, mirá, cuando yo soy futbolero igual que vos, imagínate, sí. Hizo el mejor gol de la historia del fútbol. Sí. En un mundial y frente a los ingleses. Sí, claro. Y vos te, no, no, porque no es solo que hizo el mejor gol de la historia. Y el más lindo con la mano, ¿no? Bueno, eso no, no. Está bien, pero ese tiene otro valor. Eso no está mal. No, no, está bien, eso no está bien. No, hizo el mejor gol de la historia. Arrancó en el mediocampo. En un mundial y a los ingleses. Y todavía alguno... Estamos discutiendo. Bueno, no, 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 no. Está bien. Es una cosa impresionante. Bueno, imagínate que lo que nos pasa... Somos bravos los argentinos también, ¿viste? ¿Cómo va con Clarín los conflictos con esa gente? Y Mañeto es un criminal de lesa humanidad. En algún momento va a terminar en el banquillo de acusado. En algún momento va a terminar frente a un tribunal oral. No hay ninguna duda. Como terminaron los militares, van a terminar los empresarios. Algunos, no todos. Falta, ¿no?, la justicia, es, ¿no? Es el único. No hay muchos casos de una empresa que te la hayas apropiado en la sala de tortura. Papel Prensa es uno de ellos. Uh-huh. Y eso está aprobado en un expediente que tiene 27.000 folios, a través del cual la presidenta lo acusó de crimen de lesa humanidad y, uh-huh, bueno, se está tramitando la justicia. Más lento, más rápido, ¿quién dice cuál es la velocidad adecuada? No, no, está bien, pero... Los pueblos tienen paciencia. La sensación es que la justicia todavía le debe a la democracia alguna respuesta, ¿no? No, no sé, yo no estoy para opinar sobre eso. Yo estoy para decir, mirá, ¿quién dice que es rápido? Que yo, el juez eligió un camino, que es ver la evaluación de la, uh-huh, de la empresa. Bueno, después que tenga eso, irá tomando las decisiones, verá si se paga un precio vil o no. Está claro que se paga un precio vil. Él necesita, bueno, tomó ese camino, ¿no? Yo no... Son los tiempos que corresponden, no sé, yo no... En realidad, tarde o temprano, seremos, en vez de tener 60, tendremos 70. Bueno, tarde o temprano va a estar el banquillo acusado. No es un problema de Mañeto, es un problema de la Argentina frente a la, uh-huh, historia. Y para decir, mire, ustedes no se pueden quedar como una empresa en la sala de tortura. Eso, uh-huh, no está bien. Uh-huh. Eso no está bien. Más allá de saber que eso es un tipo optimista, porque cuando uno mira para adelante... ¿Cómo ves esta continuidad? Porque acá hay una decisión de una mayoría que decidió optar por un cambio en el gobierno. Sí. Esta característica que tiene un gran retroceso para muchos de nosotros, que tiene algún tufillo de la fusiladora, en algún aspecto de revanche y demás. ¿Cómo ves el futuro inmediato si es que se concreta esa lista de unidad? No, yo soy optimista. Yo creo que en las elecciones del año que viene los peronistas vamos a votar todos la misma fórmula. Si nos acompañan los progresistas y algunos radicales, vamos a ganar tranquilo, uh-huh, vamos a ganar tranquilo. Y en el horizonte, un paso inmediato, una cosa para proponer ya mismo a ese sector de la construcción nueva. Y nosotros primero le dijimos a los compañeros que se tenían que afiliar. Fue una afiliación extraordinaria. Uh-huh. Bueno, ¿estás en campaña vos? No, yo lo único que estaba haciendo era pidiéndole a los compañeros que eviten el desembarco oligárquico en nuestro pueblo. ¿Leíste el editorial de La Nación del 31 de enero del 2020? Por supuesto que sí. Y guardalo, Por supuesto que está, sí. Está extraordinario ese editorial. Uh-huh. Y ahí dice, lo que nosotros decíamos en diciembre se ratifica 45 días después. Uh-huh. Y bueno, cuando la oligarquía habla clara, habla con claridad, también hay que leerla, habló con mucha claridad. Pareciera... ¿No te sorprendió que le dijera a Jorge Brito que no fuera más banquero en este país? Sí, por supuesto. Y Jorge Brito fue el que encabezó todas las corridas cambiarias contra nosotros, y, uh-huh, sin embargo no le alcanzó, porque la oligarquía no toma prisioneros. Pero da la impresión que ellos tienen el norte mucho más claro que lo que tiene el campo popular. No, siempre. No, depende de nosotros, en el peronismo lo tenemos muy claro, lo que pasa es que tenemos que discutir todavía los instrumentos. Uh-huh. No, gobernar en un mundo en guerra, excluyendo al 25% de la población, es muy fácil. Uh-huh. Ahora, en un mundo en guerra, gobernar para todos adentro no es tan fácil. Eso es lo que tenemos que reflexionar en los próximos meses. Uh-huh. Y aparte, los compañeros que quieran ser caciques, por lo tanto dirigentes, tienen que ganar representatividad. Uh-huh. También vos tenés que ganar representatividad. Yo a veces voy a un acto, se presenta una compañera y dice, yo soy la diputada. Pero ¿cómo ya soy la diputada? Se supone que si estoy en tal provincia, te conocen todo. Bueno, esto tenemos que modificar un poquito, tenemos que ir a los procesos de selección interna y para eso hay que ganar representatividad. Yo tenía una, me acuerdo que llegué y vi un afiche de un compañero, solo la cara de un compañero, no había ninguna consigna, decía FPB y la cara de un compañero. Y dije, ¿cómo hacemos campaña con una cara nada más? ¿Quién es este? Y me dice, no, lo que pasa es que al compañero no lo conoce. Y si no lo conoce, ¿para qué lo pusimos candidato? ¿Está bien? Bueno, estas cosas elementales,
elementales. Nosotros tenemos, ¿cómo se resuelve? Se resuelve en la interna, vamos a movilizar, está, venir, uh-huh. va, discutir, y ahí siempre, como decía el general, el que gana conduce y el que pierde acompaña. Hay un moreno con las viejas, con las viejas consignas nos encontramos todo de vuelta. Sí, señor. ¿Será porque no son tan viejas? Sí, hay un moreno light, hay un moreno más duro. No, hay un... Mira, yo soy un tipo que tuve, tengo 30 años de profesión como economista, pero 40 de oficio, de vendedor. Uh-huh. Y no hay ningún vendedor que no quede de mal humor. Me gané la vida vendiendo. Lo que pasa es que, bueno, una cosa es la imagen. Yo no hablaba porque la definición que se había tomado desde las comunicaciones era que el secretario... Pero está bien que el número 5 no hable. Yo jugaba uh-huh. en el número 5. Ahora, la imagen me la hicieron los chicos que tenían intereses para hacer esa imagen. Bueno, listo. Ahora, ni un moreno lee, un moreno, pero no tiene ninguna importancia si yo lo que... El otro día me preguntaron, Moreno, ¿cómo quiere ser recordado? Y yo dije, no quiero ser recordado. ¿Quién dijo que quiere ser recordado? ¿Cómo no quiere? No quiero, yo soy tipo anónimo, ¿para qué quiero ser recordado? No quiero a mí, ya está, se me fue mi vieja, tengo mi esposa, tengo... Pero no quiero ser recordado. ¿Vos querés ser recordado? Por la familia, nada bueno, más. Por eso. Por tipo, supuesto. Dice, Moreno, ¿cómo quiere ser recordado? Yo no quiero ser, el tipo se sorprendió. Yo, ¿quién te dijo a vos que quiero ser recordado? No quiero ser recordado. Tampoco bueno. me voy a dejar la barba ahora para beber. No quiero ser recordado. Uno bueno. simplemente cumplió su misión, y eso sí. Nos fuimos del gobierno y no voy a volver con la satisfacción del deber cumplido. Por eso no soy candidato a nada. ¿Sabés lo que es la satisfacción del deber cumplido? Uh-huh. Que dormí de noche. Claro. Tranquilito. La conciencia. Pero claro. Jugando para uno. Rezás antes de dormir. Uh-huh. A veces te vas quedando dormido mientras rezás. Y si no, viste que ya soy veterano y toda la... Aparte mi mujer ya la tengo afiliada, así está que bien, tengo necesidad. Está bien, dormís tranquilo. Alguna levantadita por ahí, pero por razones de la edad. Eso ya no es... Ah, bueno, eso no hay alternativa. Caminata. Bueno. Eso ya estamos caminata en la edad. Corta y volver. Ya estamos en la edad que tenés que ir al baño antes de empezar las reuniones. Entonces, señor, sí señor. Bueno, gracias por estar acá. No, acá sí te vamos a recordar por el paso por la radio universitaria. Bienvenido, no, como mí, siempre. Para mí fue un placer y en algún momento tendremos alguna conversación con solvencia, bueno, con algún sustento más técnico sobre cuál es nuestro modelo de desarrollo, el que hicimos y el que debemos construir. Un abrazo. Un abrazo y gracias por la invitación. Y no se olviden que los días más felices fueron, son y serán peronistas. Gracias, amigo. Chao. Hasta luego. Hasta luego.